Ingelborga. Una leyenda sueca asegura que en Bol hubo un feroz guerrero ganador de una espada sobre la cual pesaba la extraña maldición de matar siempre a alguien al ser desenvainada. El guerrero era Argrim y su espada Tyrfinga. Tenía 12 hijos y todos asimismo en guerras y saqueos ocupaban sus días, siendo doquiera odiados a la vez que temidos. De su fuerza orgullosos, los 12 hermanos fieros a su alcance creían tener todas las cosas. Y un día, en una fiesta, Giorbardo, uno de ellos, juró conquistar pronto a la hermosa Ingelborga. Ingelborga era hija del monarca de Suecia y vivía en Uppsala con su progenitor, siendo el mejor adorno de aquella corte austera por su virtud, belleza y noble corazón. Su figura imponía igual que los Kungega. En sus ojos brillaba la claridad del filis y su cuerpo era un ramo de lises y violetas que embriagaban el alma del anciano rey Yngvi. Con que un día de mayo, en la corte de Uppsala, los arrogantes hijos de Argrim irrumpieron, exponiendo Giorbardo al discreto monarca el temerario voto que en Bol había hecho. Atónita la corte se quedó al escucharlo y ver que reclamaba inmediata respuesta, cuando el valiente Hjalmar hasta el real estrado se acercó y al monarca le habló de esta manera: «Señor, tú bien conoces mis valiosos servicios y pues amo a tu hija, dámela por esposa. Creo que de su mano soy yo mucho más digno que ese guerrero bárbaro de fama criminosa». El cauto rey repuso: «Puesto que sois los dos mozos nobles y bravos, que Ingelborga decida. Pues bien, yo elijo a Hjalmar», la joven declaró, «ya que sus bellas prendas me son bien conocidas». «Está bien, Ingelborga», dijo Angantyr con aire de despecho y de cólera. «Ya veo que lo amas. Pero tú y yo, Hjalmar, en la isla de Sanse, el verano que viene nos veremos las caras». Era el temible Angantyr, el mayor de los hijos de Argrim y heredero de su mortal Tyrfinga. Pero no alegró a Hjalmar el brutal desafío y a la de la princesa a poco unió su vida. Su unión fue venturosa, mas duró poco tiempo, pues al vencerse el plazo marcado por Angantyr, Hjalmar, con Orvar Opp y 200 guerreros, se embarcó para Sanse en la playa de Añafi. Y operó el maleficio de la espada Tyrfinga, que al salir de su vaina provocaba la muerte, en Sanse desatando feroz carnicería que enrojeció de sangre sus aguas y su césped. Pues todos sucumbieron con sola una excepción: los guerreros de Hjalmar a manos de los Argrim, 11 de los hermanos a manos de Orvar Opp. Y en un duelo terrible, por fin, Hjalmar y Angantyr. Con Hjalmar solo a bordo, Orvar Opp volvió a Suecia, dejó el cadáver frío en la regia antecámara y del rey a la vista, Solón le puso en tierra el yelmo del Occiso y su cota rajada. Enseguida a la corte los detalles contó de la sangrienta lucha en la isla de Sanse,
entregando a Ingeborga, así que concluyó, el anillo que Hjalmar le encargara espiante. Ella tomó el anillo sin pronunciar palabra y desplomóse muerta en el sillón real. Orvar la cogió en brazos, abandonó la sala y en el de su marido la fue a depositar. Y en la enlutada usala, con pomposa liturgia, los marmóreos cuerpos de Hjalmar e Ingeborga fueron luego encerrados en una misma tumba, igual que los famosos amantes de Verona.